salseta de tomatito que yo saqué un poco a mi manera, como digo siempre, yo no soy quien para cambiar. Me refiero que no hay mala intención, sino que a veces por pereza, otras veces porque no doy más de sí. Lo que hago es adaptar las falsetas como si fueran mías, ¿no? Yo las escucho, me gustan y las memorizo y luego las llevo a las manos de la manera tal cual habéis visto, ¿no? Unas las copio exactamente y otras, por lo que digo, porque me falta a lo mejor ese nivel, pues lo que hago es facilitarlas un poco, ¿no? Si os gusta, os propongo esta falseta. La he hecho en dos versiones, a una velocidad real, a otra mucho más lenta para aquellos que ya tenéis más nivel. Y ahora vamos a hacer esta falseta, pues para aquellos que quieran aprenderla y que tengan menos nivel, ¿no? Venga, lo que hago yo es compás, un do, do, re, do, cinco, seis, siete, ocho, nueve, re, un do, un do, re, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un do, un do, re, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el 8, tener cuidado, tenéis que pararos y empezar la falseta. Supongo que empezará en el número, en el 10, ¿no? Pero en el 8 tenemos que hacer esa pausa para ir en busca de la posición y hacer este tipo de notas que requieren un máximo de atención porque son demasiadas notas en un solo tiempo, ¿no? Sería... Fijaros que con el pulgar doy a partir de la cuarta y con el dedo 1 de la mano izquierda en el dedo 2 de la cuarta ya hago un ligado. Luego al tercero de la quinta, 1, ya hago un ligado, ¿eh? Todo junto sería... Tener cuidado que entra a contratiempo, ¿eh? Que hago después poner el si bemol, o si no ponemos este sol menor. Bueno, para no complicarlo mucho, yo lo que hago es este sol menor, en vez del si bemol, el dedo 2 lo llevo al sol, al tercero de la sexta, y hago esto, fijaros. Pongo la posición, el sol menor, lo que hago es pulgar hacia arriba con los dedos índice y medio y para abajo. Para rellenar el compás lo que hago es dar... Eso es lo que hago, fijaros. Vale, y luego desde aquí quito la posición y hago en el quinto, dejando el dedo este aquí, hago... Fijaros, tercero, uno, tercero, y al siguiente hago un sol menor séptima, y hago lo mismo. Total, que lo que he hecho aquí después del... Si empiezo desde el principio, muy despacio, sería... ¿Vale? Y ahora, dejando el dedo 1, hago... Fijaros que 3, 1, 3, y la segunda vez que le doy al 3, resbalo hasta el quinto y hago... Vale, hasta ahí está bien, lo debes todo. Aquí lo que hago con el dedo meñique, hago... Total, que con el dedo meñique hago después de la cejilla, o es igual, contando desde donde está esta cejilla, sería el 7 de la quinta,
Hacemos esta melodía con el pulgar. 7, 5, 4 y 3. Y pongo el 2 séptima. Esto sería un 6 séptima, aquí sería un 2 séptima. Y hacemos lo mismo. Tenemos que tener cuidado con el ritmo que llevan las notas. Que no dice lo mismo, la nota, si no se le da el ritmo apropiado, pues no tiene esa gracia ni dice lo mismo. Así que empezamos otra vez desde el principio. Vale, ya lo que hago es con el dedo 3 en el quinto, sin quitar la cejilla, fijaros, hago con el dedo 3, hago 5 y 3 en la quinta, vuelvo otra vez y hago este la menor séptima, ¿no? Fijaros, no deja de ser la misma figura de notas, la misma frase que hemos hecho antes aquí abajo, ¿vale? Entonces, a ver desde el principio cómo hemos llegado ahí. Hacemos compás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Y ahora lo que hago es, fijaros que de la menor séptima voy a ir al sol, voy disminuyendo, pam, 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 y al sol doy aquí la nota, este re, ¿vale? Vamos a ver desde el principio. Luego me voy al do, al tercero de la quinta y repito esa frase, fijaros, 3, 1, 3 y doy un golpe, ¿vale? A ver otra vez todo, estamos acabando, lo que pasa es que es un poquito difícil de hacer porque es un poco repetitiva la falseta. Y además consta de muchas cejillas, así que tiene un nivel un poquito alto, ¿no? Y dificultoso. Venga. 2, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8. Luego nos vamos a esta posición, fijaros, lo tengo que mirar porque con que no escribo nada y tal, pues a veces pienso que estoy hablando de la segunda y la tercera. En este caso lo que pisamos es la primera y segunda en el tercer traste contando después de la cejilla, con el dedo 4 y 3. Damos un golpe, otro golpe, para entrar a contratiempo y hacemos... Fijaros, el altapúa aquel que hemos hablado muchas veces, con el pulgar se hace tercera, segunda y prima. Sí que tiene que ser un movimiento rápido, porque esas tres notas van todas, ocupan un tiempo, ¿vale? Entonces se tiene que hacer muy, muy rápido, pero aprenderlo despacio,
y lo que hago es, desde la tercera, pongo el dedo 2 en el cuarto de la cuarta, hago... Sí, perdonad, hago, desde la tercera hago el primer movimiento de alzapúa, y luego en el cuarto de la cuarta, ahora hago cuarta, tercera y prima, otra vez, vale, disminuyo con el dedo 2, paso al tercero de la cuarta, contando después la cejilla, y doy un golpe. A partir de ahí doy un rasgueo con pulgar y acompañado de golpe en la guitarra. Otra vez. Y aquí lo que viene a continuación es desde el tercero a la cuarta. No confundiros con el primer golpe. Lo primero que hace es... Vale, y ahora aquí hago... Ponemos este do séptima, do novena, perdón. Yo pongo, marco el acorde, pero en realidad podemos picar desde el quinto, pero yo lo que hago es tocar simplemente el quinto, pero por defecto siempre pongo este acorde, que no quiero decir que sea necesario. Bueno, es necesario ponerlo, pero quiero decir que podemos picar solamente la tercera, en el tercer traste de la quinta, que es la que lleva la melodía. Pues si queremos adornarlo con más, con más notas, pues podemos picar, ¿vale? Bueno, vamos aquí otra vez. ¿Vale? Y ahora lo que hago es... Vale, en la cuarta, en el tercer traste, contando después de la cejilla, hacemos una alzapúa cuarta, tercera y primera. Con el dedo 1 bajamos al segundo traste de la cuarta, hacemos lo mismo. Y luego con el dedo 1 bajamos al primer traste de la cuarta y picamos, Vale, si os parece, hacemos una pequeña pausa y nos vamos al principio y vemos cómo hemos llegado hasta aquí y lo que nos queda. Estamos acabando, lo que pasa es que este segundo bloque lo repite dos veces para acabar, Pero si empezamos desde el principio, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8... tiempo, Luego a partir de aquí hacemos esto, Después de esto último que hemos hecho, y ahora ya hacemos en la cuarta, hacemos tercero, una zapúa, segundo, otra zapúa, y luego hacemos tercero, primero de la quinta, aire y ponemos el la con novena. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho a partir de aquí... parte que se repite.
para terminar, hacer una llamada al cante o un remate y hago... Fijaros que hago... Golpe, índice para arriba, rajeo. Si bemol, séptima, dos séptimas, al tercero, al segundo esa misma posición, si bemol, y luego podemos acabar así, ¿eh? Bueno, hay falsetas como esta que considero que tienen un nivel, ¿no? Y no solamente por las deposiciones que hay con cejilla y tal, sino que es una falseta con muchas notas que se tienen que llevar a un ritmo, pues, algo rápido, como es la bulería, y por lo tanto, no desesperaros si necesitáis invertir, pues, mucho más tiempo del que ahora en un principio pensáis, ¿vale? Es decir, que sobre todo no desanimaros porque las cosas siempre, a base de ensayarlas y repetirlas. A mí me hace mucha gracia, perdonad que me doy una cosa a la otra, pero me da la sensación de que hay gente que... Esto es una, es algo que yo pienso, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero está haciendo o enseñando algo y lo está tocando de una manera muy rápida para que el que está viendo, pues, sea capaz de captar eso. Y sin embargo está haciendo ver que aquello no supone ningún esfuerzo ni ninguna dificultad, ¿no? Y ahí es donde de verdad, pues, está engañando a la gente, porque lo que sí que tengo muy claro es que en la guitarra todo se puede llegar a dominar y aprender, pero siempre con un esfuerzo, ¿no? Con un esfuerzo, es decir, que no te regalan nada, ¿no? Nadie dijo que la guitarra fuera fácil. Yo siempre digo a la gente que tengo que, dependiendo del estilo de música que queráis hacer, pues claro, hacer, por ejemplo, canciones poperas, coger un ritmo, aprenderse cuatro acordes, un do, un sol, un re, un mi, y luego aprender a mover la mano esta de diferentes formas, pues, y darle rítmica, pues eso es mucho más sencillo, respetando siempre el trabajo que hay detrás, pero eso es mucho más sencillo que no meterse en el flamenco o en cualquier otro estilo de música donde hay demasiadas técnicas y que van a mucha velocidad, que luego se tienen que desarrollar a mucha velocidad. Por lo tanto, yo creo que la mejor gente, la gente más preparada a la hora de aprender, no es aquella que tiene más facilidad para aprender, sino es aquella que está más mentalizada de que aquello le va a suponer un tiempo y un esfuerzo. Eso ya sé que muchos diréis, ¿por qué viene, a qué viene eso? Bueno, es la experiencia, ¿no? Es la experiencia. A mí me da mucha lástima ver cómo mucha gente que no suponía ningún esfuerzo aprender a tocar la guitarra y que tenía esa gracia, pues de la misma manera que han aprendido lo han dejado, ¿no? Precisamente porque no le ha costado un esfuerzo. Y luego ha habido gente que abandona precisamente pensando en que la guitarra es mucho más fácil de lo que piensan, y cuando ven el esfuerzo que hay detrás de cada persona que toca algo la guitarra, pues como que se vienen abajo, ¿no? Y han infravalorado lo que es la guitarra. Bueno, no os pego la charla, no os pego más la chapa, lo siento, de verdad, me voy de una cosa a la otra, pero creo que estos consejos y estas cosas lo digo con toda la buena intención, ¿eh? Yo abandonar jamás, pero sí que es verdad que hay que estar dispuesto a batallar y a trabajar y ser sobre todo constante. Un besote grande, si os gusta el vídeo, pues nada, lo de siempre. Gracias.